Aquí estamos, segundo bloque Postales Neuquinas y vamos a seguir recorriendo, reconociendo, me quedé ahí tildada, recorriendo historias de vida, recorriendo emprendedores, estuvimos viajando en Viculeufú recién y ahora volvemos aquí a Neuquén para conocer este emprendimiento, para conocer a una emprendedora neuquina que aprovechó muy bien la pandemia, pero eso nos va a contar ella. Así que Natalia Pistolesi, que está en línea con nosotros, bienvenida a Postales Neuquinas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, gracias. Gracias por estar ahí, por conectarte, por querer contarnos cómo nació tu emprendimiento. Y yo decía que la pandemia, en este caso, quizás por un lado, vino bien para desarrollarse, para abrir caminos, para explorar otros caminos también. Es lo que le ha pasado a muchos emprendedores con los que hemos charlado durante este año en el programa. Contanos un poco tu historia, contanos de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la discusión, porque bueno, esto nos ayuda muchísimo a los que nos estamos iniciando en, bueno, en este emprendimiento, en algo nuevo. Uh-huh. La cosmética natural, como vos dijiste, surgió en pandemia. Yo antes había hecho cursos de cosmetología, pero específicamente me empecé a interesar en lo que es cosmética natural en pandemia, empecé a capacitarme. Ahora tenemos muchísimo acceso a la capacitación a través de forma online, así que eso también está buenísimo porque las distancias se achican. Claro. Y estamos todos a la misma distancia. Así que, bueno, ahí empecé a conocer ese mundo y la verdad que me encantó. Yo estoy por el lado también de la estética corporal, bueno, soy profe de educación física. Me fui enganchando en ese mundo. Y bueno, esto de tener hábitos saludables y bueno, todos los beneficios que te aporta la cosmética natural, las plantas, la naturaleza, los activos y los nutrientes que podés, que bueno, fui conociendo y me falta muchísimo, ¿no? Conocer. Pero bueno, descubrí un mundo nuevo, como te decía. Qué bueno. Y contame, vos hoy en día, ¿qué tipo de productos elaborás? Y yo hago... digamos, me gustó más lo que sería el ramo de la estética. Uh-huh. Hago todo lo que sea productos de cuidado y belleza facial y corporal. Uh-huh. Lo que sería la limpieza diaria, aguas micelares, tónicos, cremas de día, cremas de noche, contorno de ojos. Uh-huh. Todo me ligué más a la rama estética, por una cuestión de que, bueno, la acompaño con la actividad física y, claro, y digamos todo desde ese aspecto. Así que, bueno, básicamente por ahí lo que la gente me pregunta es, bueno, ¿esto para qué es? Casi claro, nunca uso cremas, o ¿cómo empiezo? Y nada, creando el hábito de la limpieza diaria. Yo tengo aguas micelares con, bueno, ahí tengo de varios tipos de fragancias, pero de agua de rosas, todas uh-huh. sacando los activos y las propiedades de las plantas. Sí. Así que me gusta mucho y es una forma de iniciarse. Sí. Para, bueno, al menos por ahí la gente que me compra y empieza a conocer este mundo, e iniciarse a lo que sería el cuidado facial. Uh-huh. Y te quería consultar, vos a partir de qué materia prima elaborás, si hablamos de plantas, de hierbas, de yuyos, no sé, ¿de dónde los sacás, cómo los conseguís? Bueno, hoy los insumos se consiguen, digamos, en fábricas que elaboran, sí, directamente lo que serían las aguas direct con todas sus propiedades. Claro. Yo elaboro a partir de aceites esenciales, uh-huh, y aceites prensados de primera calidad. Claro. Todo sería natural. Bueno, digamos, cada crema, su tónico, su agua micelar, tiene diferentes propiedades, o sea, para gente que tiene piel grasa, para gente que tiene acné, eso por ahí hago kits para adolescentes. Entonces, bueno, ahí es un tipo de activo
que va, digamos, específico para ese tipo de piel. Así que por ahí yo los asesoro que les conviene, llevo las muestras y bueno, la verdad que estoy muy contenta porque se ven resultados comparándolas con lo que sería un producto de mercado, una línea de mercado. Sí, sí. Los costos son mínimos, te estoy hablando de una crema que te dura, no sé, 3 meses poniéndotela diariamente y que te sale $500, que no puede competir nunca con el precio que lo compras en una farmacia, ¿no? No, más vale. Y la verdad que los resultados son bárbaros. Y, así que desde ese lado es súper recomendable. Natalia, y bueno, ¿dónde laborás? Porque ¿cómo se conjuga tener una familia, estar en casa por ahí y poder elaborar este tipo de productos? ¿Cómo te las arreglás con los tiempos? No, y bueno, eso es un caos porque son muchísimos activos que se utilizan, ¿no? Como te decía, las aguas, los aceites esenciales, bueno, comprar todo lo que sería la materia prima es mucho, y entonces medio que tenés un laboratorio en tu casa. Claro. Así que, bueno, se complica, por eso, por ahí te digo, me estoy iniciando, estoy armándome de esto, y bueno, me organizo ahí a las noches, es la hora de elaboración. Claro, es tu momento. ¿Y recibiste ayuda de alguna otra emprendedora, de alguna persona que se dedique? Hay muchos mentores que dan capacitaciones, porque no solo es tener un producto o varios productos, una línea de productos, sino también esto, organizarse con los tiempos, organizarse con los costos, con los canales de venta, con los envíos. Son un montón de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de emprender. Sí, yo creo que en lo que me quiero enfocar un poco más, en lo que sería marketing y bueno, empezar a difundir la línea, ¿no? Que esto me ayuda muchísimo. Mira, yo cuando empecé en este nuevo mundo, como te decía, me capacité y ahí armamos un grupo de emprendedoras. Entonces, bueno, todas nos íbamos por ahí dando ideas, fuerzas, energías para. Y bueno, conformamos un equipo en el que todas fueron tirando sus ideas, cómo fueron lanzando sus productos. Así que, bueno, de ahí. Es algo nuevo la cosmética. En la zona hay varias, pero la verdad que no me conozco con mucha gente que esté en la misma. Por ahí, más que todo en este grupo que te digo, cuando inicié la capacitación, que la hice en Córdoba, conozco más de aquella zona. Claro. Así que. Y has podido, bueno, este año es medio ha sido complicado, el año pasado también, pero ¿has podido participar de ferias o cómo haces para llegar con tus productos a la gente? Y yo trabajo en la docencia, así que por ahí desde ese lado me ha sido un poco más fácil porque bueno, llevo mis productos y ahí las chicas lo van conociendo y esto es un boca a boca. Claro. Pero bueno, la pandemia, la verdad que sí, por esa cuestión, por ahí visitar a alguien, mostrarle tus productos, se complicó. Pero bueno, le veo todo lo otro positivo, que fue lo que me ayudó a impulsarme, porque de otra manera creo que no hubiese entrado en este ambiente. Así que, bueno, por ahí lo que vos decías, algunos nos fortificó y nos ayudó muchísimo a encontrar esa otra beta desconocida quizás. Sí. Así que, bueno. Sí, y muchos que potenciaron esto de la venta online a través de Instagram, a través de sus marketplaces, porque esto, la pandemia nos alejó muchísimo, pero a su vez potenció la conexión a través de las redes. Y en los emprendedores, muchos han tenido mucho éxito.
Siempre viendo, obviamente, un poco, un poquito un lado positivo. Sabemos que la pandemia no tiene nada negativo, no tiene nada positivo, digo. Pero bueno, rescatando esto, que el uso de las redes sociales potenció estas actividades o el hecho de estar en casa, quizás tener más tiempo, no andar tan de acá para allá, propició que muchos proyectos que a veces estaban en mente, que a veces uno tenía una idea o que aprendió durante la pandemia, se puedan llevar a cabo. Sí, como te decía, digamos, mirándole el lado positivo, esta pandemia achicó distancias, lo que por ahí en otro momento para mí me hubiese sido imposible ir a capacitarme a otro lado, surgieron capacitaciones online y bueno, y todo esto que te hace estar, el acceso a la información que hoy hay, y las redes, como vos decís, nos superan, ayudan. Así que, bueno, comenzando y bueno, muy contenta, son productos que se notan los resultados al poco tiempo de usarlos. Así que, bueno, yo invito a la comunidad que los empiece a probar porque la verdad que sorprenden sus resultados. Sí, está buenísimo. Además, está buenísimo volver a los productos naturales, a la elaboración más, o sea, obviamente profesional, con conocimiento, pero al uso, a la utilización y a conocer también las propiedades de los productos naturales, de los que tenemos acá o de los que vienen de otra región del país. A la elaboración consciente, porque vos sabés lo que te estás poniendo, y que son productos que no son derivados del petróleo, que vos decís, bueno, no tiene nada, es un mínimo porcentaje, pero le sumas eso y le sumas lo que te pones en el pelo y le sumas lo que te pones en la cara y le sumas, y así. Te das cuenta que estás con un montón de productos diarios que tienen derivados del petróleo y que son nocivos para la salud. Testeados en animales, como dicen ahora muchos también, estos productos que no están testeados en animales. Otra característica fundamental. Así que, bueno, por donde se lo mire, es positivo. Y por ahí Buenísimo. desde el conocimiento, decir, bueno, no. Yo, a mí me pasó, muchísima gente decía, no estoy elaborando cosmética natural, ay, o sea, total desconocimiento en lo que son los productos y cuando los prueban, la verdad que gusta. Buenísimo. Nos encantó conocer tu historia, Natalia, conocer tu emprendimiento, esto de poder elaborar los cosméticos a base de esencias, de aceites esenciales, de productos naturales, amigables, sustentables, y además que te sirva a vos como emprendedora, quizás no es tu actividad principal, seguramente, como decías, sos docente, pero que seguramente te ha dado otras satisfacciones. Yo creo que hay momentos para todo, ¿no? Y cada vez que charlamos con emprendedores nos damos cuenta de eso. Que en algún momento, si se da, es por algo y está bueno poder lanzarse, poder tener también esta comunidad que te apoye. Vos decías, se reunían con otros emprendedores y eso me parece súper rescatable de tu historia y de otras historias que hemos conocido. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco el espacio y bueno, nada, todas las pilas para la gente que está emprendiendo en un momento tan difícil, pero bueno, tratemos de encontrarle el lado positivo y que sea para animarse y que bueno, éxitos para todos los que se están iniciando. Gracias, Natalia. Buenas noches, gracias por conectarte. Natalia Esencia Cosmética Natural nos contó cómo nació su emprendimiento, cosméticos reelaborados con productos naturales, una línea que nació en la pandemia y que le ha permitido también no solo conocer los beneficios de los productos naturales, elaborarlos, ella decía, es como tener un mini laboratorio en casa, lo realiza a la noche cuando la familia ya descansa y le encontró la vuelta a este emprendimiento Esencia Productos de Cuidado Facial y Capilar. Así que gracias por compartir su experiencia.
Nuestra intención es esta, que puedan compartir su experiencia como emprendedores, como emprendedoras, para que quizás otros que están viendo, que están escuchando, que se animen también a lanzarse, que busquen las herramientas, que hay muchísimo material para emprender, que hay muchísimas ideas para explorar y que hay que animarse. Así que gracias por haber participado, Natalia. Me quedaba pendiente contarles un poco más sobre el nuevo fósil que está en el Museo de Zapala. ¿Les parece que vayamos de nuevo al centro de la provincia, al Museo de Zapala? Porque allí hay una nueva especie, es un reptil marino. Obviamente es un fósil de reptil marino, no me van a hacer el chiste de si estaba vivo o no estaba vivo, ¿no, Pablito Cantón, que está ahí en el control? Bueno, yo les decía que fue donado, que hace varios años este material se encuentra depositado en el museo. Es un ejemplar casi completo que por su excelente grado de preservación permanece en las salas de exhibición del museo, una de las principales piezas de atracción. Recientemente ha sido reestudiado en el Museo de La Plata. Respecto a esta pieza, el director del Museo de Zapala, Alberto Garrido, indicó que sumar nuevos holotipos al museo es una gran satisfacción, es un gran logro institucional, ya que enriquece las colecciones a nivel científico. En este caso, se demuestra que el estudio de los fósiles es dinámico, que constantemente se van reestudiando fósiles cuando los casos así lo ameritan, y también eso permite afinar algunos conceptos. Garrido destacó la colaboración entre el Museo de La Plata y el Museo Olzáquer de Zapala al comentar que desde hace varias décadas están trabajando en conjunto y muy específicamente con reptiles marinos. Cabe destacar que el trabajo fue publicado la semana pasada en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology, en el cual participó Garrido como parte del Museo Provincial de Ciencias Naturales, que depende del Ministerio de Energía y Recursos Naturales, y también el Centro de Investigación de Geociencias de la Patagonia. El hallazgo, ¿saben dónde ocurrió? En una cantera minera. Según los registros, este espécimen fue donado por el ciudadano José Malid Jalil en el año 85, quien en su momento era titular de la cantera de piedra Laja en la zona de Los Catutos, al suroeste de Zapala. En 1960, la familia Jalil, reconocida en el sector minero, empezó a extraer este tipo de material, de mineral, y en el 69 instaló la primera cortadora de piedra Laja. Al respecto, Garrido resaltó que no deja de ser un hecho loable de la persona que hizo esta donación, ya que pondera la responsabilidad que tiene que tener la población ante el hallazgo de estos restos fósiles. Y les cuento un poquito más. En el 2013 se realizó un estudio completo de esta pieza y los investigadores lo atribuyeron a un ejemplar juvenil de oftalmosáurido, una familia de ictosaurios que poblaron las aguas de los antiguos mares jurásicos alrededor del mundo. El nivel de procedencia del Catutosaurus corresponde a depósitos de las denominadas calizas litográficas del miembro Los Catutos perteneciente a Paca Muerta, de la edad del Jurásico Superior. Antes de irnos rapidito, les cuento novedades sobre una nueva ruta religiosa en la provincia de Neuquén. Se está trabajando, se está desarrollando esta ruta interprovincial de Ceferino Namuncurá. Así es, la ruta turística ceferiniana. Referentes de los Ministerios del Turismo de Neuquén, de Deportes de la Nación, localidades provinciales de Río Negro, Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantuvieron una reunión para avanzar y acordar propuestas para el desarrollo y fortalecimiento de la ruta turística ceferiniana.
Este encuentro se llevó a cabo en el marco del Programa de Fortalecimiento y Gestión Rutas Turísticas de Nación, en el que se propicia un trabajo de alcance municipal, provincial y nacional. Y en este sentido, los asistentes pertenecieron a Chimpay, Viedma, Cañuelas, Uribe Larrea y Villarino. Hubo una mesa virtual, se han repasado los compromisos acordados en el último encuentro presencial de Chimpay en febrero del 2020, el cual dio inicio a gestiones de referentes locales. A ver, los participantes coincidieron en establecer un plan de acción que permita visualizar las diferentes propuestas y proyectos para cada localidad con una mirada integral de esta ruta seferiniana. El Ministerio de Turismo de la provincia de Neuquén propuso a consideración crear y diseñar la imagen de este trazado que sigue los pasos y vida del beato Seferino Namuncurá. Se planteó asimismo la importancia de definir rápidamente el diseño de la marca de la ruta, de futuras acciones de comunicación que permitan difundir y promocionar esta información. Los participantes manifestaron la voluntad de trabajar sistemáticamente la realización de diagnósticos situacionales de la oferta, de la demanda, en cada una de las localidades que están involucradas en esta nueva ruta turística interprovincial. Tengamos en cuenta que el turismo religioso a nivel nacional, a nivel provincial, ha crecido muchísimo. El municipio de Junín de los Andes forma parte de la ruta seferiniana a través de la inclusión de este paraje ubicado a 50 kilómetros de la localidad de Junín. Llegó la hora de despedirnos de esta edición de Postales Neuquinas. Como siempre, pueden volver a verlo a través de nuestro canal de YouTube en Prima Multimedios. Nosotros nos vamos a encontrar la semana que viene, como todos los martes, en vivo aquí por 24/7 Canal de Noticias, con una nueva edición de Postales Neuquinas. Gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por acompañarnos cada semana. Buenas noches.